Me preguntasteis un día de cómo limpiar las pipetas, ¿vale? Una vez las utilizamos y ahora mismo me encontraba limpiando los utensilios que acabo de usar porque acabo de grabar y voy a limpiar las pipetas. En principio estas pipetas son de un solo uso, pero a mí me sabe mal tirarlas por el momento que las uso. Además, otra cosa, hay alguna pipeta que solo utilizo siempre para el mismo producto, es decir, para el conservante. O algún tipo de aceite específico, si es que estoy haciendo un cosmético muy repetidamente, pues me la guardo y siempre la utilizo para lo mismo. Pero bueno, es interesante limpiarla siempre. Y os voy a enseñar la manera que tengo de limpiarlas, ¿vale? Que es muy sencilla, pero y quizás, bueno, es lo que puedo hacer en casa, ¿no? Entonces, lo que hago es nada, tomo un envase y lo lleno un poco de agua. De la llave o del grifo mismo, ¿eh? ¿Vale? Y ahora lo que hago es poner este agua en el microondas para calentarla. Entonces yo lo que hago con detergente de limpiar los platos, en esta ocasión es comprado, pero puedes utilizar evidentemente el que hacemos en el canal o bien utilizar directamente betaína de coco, ¿eh? O la tengo betaína. Vale, yo la he puesto durante un minutito. Tiene que estar bastante caliente. Lo podéis hacer así o con agua hervida, como queráis. Entonces, aquí tengo el agua y lo que hago es añadir, tengo betaína de coco un poco en este agua, a ojo. Y lo que hago es, pues, con las pipetas, ahora mismo son dos, lo voy a hacer a la vez con las dos, ¿vale? Es llenarlas con este preparado. O se lo lleno con este preparado y expulso. Lleno y expulso, así. Esto es una cosa que hago como que durante el día, ¿no? Yo a lo mejor tengo este preparado con las pipetas aquí dentro y durante el día pues les voy haciendo un poco así, porque me gusta que esté un rato el agua caliente con el detergente dentro y luego lo expulso y así. Pero ahora os lo voy a hacer rápido, ¿vale? Para que veáis cómo lo hago. Yo voy haciendo esto hasta que el tono de la pipeta, pues es el original, digamos. Si veo que no me queda bien limpia, la acabo desechando. Ahora nos vamos a imaginar que ha pasado este tiempo. Entonces yo ya retiraría esto y lo que hago es tomar otro recipiente y vuelvo a poner un poco de agua. ¿Y qué hago? Pues limpiarlas. O sea, lo que hago es quitar el jabón. Vale. Y una vez ya no tienen jabón, desecho el agua. Y aquí le pongo un poco de alcohol. Y hago pues lo siguiente. La lleno de alcohol y la vacío. Las lleno de alcohol y las vacío. Y así. Esto más o menos unas 5, 7 veces. Es un poco depende de cómo lo veamos y lo que las hayamos utilizado, cómo las veamos de limpias. Aunque bueno, esto es la parte más desinfectante. Y entonces ya sí que vendría ya el momento de secarlas. Y luego pues ya está. Yo lo que hago es dejarlas así. Y una vez están secas, pues ya interpreto que están totalmente desinfectadas. Otra cosa os comento, que os he dicho que a veces hay pipetas que las reutilizo incluso sin limpiar porque son para un solo ingrediente que yo ya sé que utilizo reiteradamente y a lo mejor me sirven para dos, tres veces, más no, luego ya las limpio, ¿eh? Pero entonces lo que hago para no confundirlas es ponerles aquí una etiqueta que ponga pues Coast Guard y ya está, y la utilizo hasta cuando veo que ya es demasiado y hago este proceso. Bueno, este es un tutorial que he hecho porque hay varias personas que me habéis preguntado esto, concretamente de las pipetas. Si tenéis otro tipo de dudas relacionadas con la elaboración de cosmética natural, me lo podéis dejar abajo en la caja de información y yo cuando tenga un hueco, pues os lo hago como ahora, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego y cuidaros mucho.